Hola, muy buenas guardianes, ¿qué tal? Aquí en un nuevo vídeo del canal, aquí en Elite Guardians, en otra partida de Osiris, aquí en el Santuario Ardiente de Mercurio. ¿Qué os dejaré de trasfondo? Creo que me hago un fantasma, una racha de 10 y no sé qué más historia, creo que era en el 7-0 o algo así. ¿Qué os dejaré de trasfondo mientras hablo de un evento que va a ocurrir la semana que viene aquí en el canal, ¿vale? Con motivo del streaming que va a dar Bungie en su Twitch. Os digo desde ya y os confirmo que habrá directo aquí en el canal donde iremos, pues eso, os iremos diciendo todo lo que ocurre en el directo, todo lo que nos van a contar sobre si sale Destiny 2, si sale algo de Destiny 2, algo del nuevo DLC, que por cierto, Rise of Iron ya ha sido confirmado, puesto que Bungie ya lo ha patentado y ya, pues bueno, ya es una realidad. Hecha, ¿no? Que el DLC se va a llamar así y que los rumores eran ciertos y que próximamente tendremos esta actualización, este DLC en nuestras manos el próximo mes de septiembre. Si la cosa sale bien, además de mí o de Fer, sí que tendremos dos invitados muy especiales, en los que pues bueno, pues compartirán con nosotros el evento de Bungie. Yo no puedo estar más encantado y os iremos, pues eso, lo dicho antes, pues retransmitiendo lo que ocurra aquí en el streaming. Y la verdad que con muchas ganas de que ya llegue el jueves que viene y podamos salir de dudas sobre todo lo que nos va a acontecer cuando salga el DLC, ¿no? O incluso si pueden soltar algo de prenda de Destiny 2, que tampoco estaría nada mal, que yo no sé por qué me da, que creo que sí que sacaran algo, ¿no? O nos dejaran con la miel en los labios, con algún teaser, con algún tráiler. Y luego, pues en el E3 yo creo que soltarán un poquito de más prenda. Pero sí que yo creo que dejarán caer algo. Y nada, pues con muchas ganas y a ver qué es lo que nos trae. Como muchos sabréis, pues ayer no subí vídeo, pues por falta de tiempo, pero sí que hace un par de días sí que subí un vídeo sobre lo que yo quería ver en Destiny 2, lo que quería ver en el DLC, pero no creo que lleguen a implementar todo lo que quiero en el DLC. Yo creo que se lo están guardando más bien para Destiny 2, para el nuevo juego, tal y cual, también es entendible. Pero sí que quiero que pues ya empiecen con esas cositas que les hace falta al Destiny original y que creo que lo vayan implementando poquito a poco, aunque creo que a estas alturas creo que poco van a implementar de ese estilo de cosas que yo puse en el vídeo, ¿vale? Yo creo que en el DLC, que en Rise of Iron, no veremos las partidas privadas, yo creo que no las veremos hasta Destiny 2, o al menos eso espero. No veremos más personalización, pues los que veremos son más armaduras, más armas y algunos que otros shaders más, ¿no? Pero poco más. Yo creo que no se saltarán esa línea que llevan durante un año y medio y veremos un poquito más de cosas, pero no todo lo que se requiere, ¿no? Pero bueno, también yo creo que el vídeo que hice, pues de las cosas que yo quería para Destiny, creo que no fue totalmente claro y conciso, sobre todo en el tema del loteo. Yo estoy a favor de que haya tradeo entre personajes, pero también se me pasó por alto que siempre tiene que ser de tu clan o de tu escuadra. Nunca pueden ser armas amarillas o excepcionales, nunca pueden ser armaduras excepcionales. Y todo tendría que ser de leyenda, siempre y cuando no sean pues las del armero, las de un asalto exclusivo, dígase por ejemplo el agarre de malo, no se podría cambiar tampoco, pero si a lo mejor estáis tres personas, ¿qué te digo yo? En una partida de escaramuza y tu compañero está buscando una Yas Luna y tú ya tienes tres, pues el líder de la escuadra yo creo que podría repartir el loteo de esa partida y si a algún compañero tuyo le hace falta pues la Yas Luna o quiere el algo de cambio o quiere el revelador o lo que sea,
o simplemente las motas de luz porque le hace falta para subir armas o lo que sea, o las monedas extrañas, perdón. Sí que creo que se podría cambiar. No creo que sea algo tan malo. Yo creo que, o sea, hay una interacción más profunda sin pasarse de los límites uno lo consigue todo, se lo pasa a sus amigos, ya no tiene chicha. Como he dicho, yo creo que las armas excepcionales no deberían de ser cambiadas, ni las armaduras, por supuesto. Pero si por ejemplo estás en una partida y te toca pues un arma en el crisol, o abres un engrama y te toca tal arma, yo creo que eso, yo creo que sí que debería de poder cambiarse. Si para meter más chicha, pues le quiere. Si te toca un arma en un engrama y lo que quieres es cambiarlo, pues que te den un tiempo máximo de 2 horas. Rollo lo que hacen con los bailes para poder devolverlos a la tienda, pues sí, a lo mejor un rollo en plan te damos 2 horas para trolear con tu compañero. Yo creo que eso estaría bastante bien y le daría un poco de vidilla. Sin más preámbulos, pues me despido, ya se ha terminado la partida. Y bueno, ya sacaremos un vídeo explicativo. Yo espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la partida. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, guardianes.